El Gobierno Nacional realizó una macrorrueda de servicios con varios funcionarios de diferentes dependencias de la Presidencia de la República en el municipio de Río Negro. La intención de que las dependencias del orden nacional estuvieran en el oriente antioqueño es, según la Presidencia de la República, acercar estas entidades a los alcaldes de la región. Hoy en esta macrorrueda estamos mostrándole a los alcaldes cuál es la oferta, pero sobre todo concretando acciones que generen bienestar, acciones que generen oportunidades para los ciudadanos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la ANT, tenemos el ICBF, tenemos entidades como el Ministerio del Interior, todas las entidades al servicio de los alcaldes y de todos los ciudadanos. Aquí estamos mostrando la oferta que tenemos en mejoramiento de vivienda, en placahuellas, en Colombia Rural, qué tenemos adicionalmente en los programas de generaciones de educación, qué tenemos en los programas de primera infancia, qué tenemos en el DPS frente a una convocatoria de 140 mil millones de pesos que está abierta y que se pueden meter en la página web del DPS para aplicar proyectos de impacto, donde se pueda reducir pobreza y pobreza extrema. Entre tanto, el alcalde de Sonsón hizo parte de este evento con el fin de realizar alianzas para ejecutar posibles proyectos en el municipio. Fuera de eso, una cita con cualquier ministerio, con cualquier dirección es sumamente compleja. Aquí tenemos la información de primera mano con los que saben y tenemos la posibilidad de tener clara la ruta de la oferta institucional que tiene el gobierno y cómo presentar los proyectos y cómo hacer las cosas para volver realidad esas gestiones que necesitamos para el municipio. Cosas prioritarias, por ejemplo, temas que tienen que ver con vivienda, es una necesidad generalizada en todo el territorio sonsoneño y aquí pues nos han dado la orientación correspondiente, los temas de vías, muy importante, y que aquí también dan la asesoría correspondiente a lo que tiene que ver con esa gestión de recursos para invertir en vías rurales, sobre todo. Con la presencia de estas entidades en la región y la posibilidad de que el mandatario local realice las gestiones pertinentes, se espera que los proyectos de impacto real lleguen a Sonsón.